Día Mundial del Agua y día importante para Andalucía porque hoy tiene lugar en el Parlamento el debate final de la Ley de Economía Circular de Andalucía. Una ley pionera, una ley innovadora, una ley que va a situar a Andalucía como mascarón de prueba de las políticas medioambientales y de la responsabilidad respecto a la gestión de los residuos. Se trata de una ley muy municipalista que ha contado con el consenso de los ayuntamientos como principales gestores de los residuos en nuestra tierra. Una ley muy consensuada, puesto que se ha consensuado no solo con gran parte del arco parlamentario que está representado en la Cámara Andaluza, sino también con los sectores afectados, tanto empresarios como usuarios. Una ley que plantea un cambio de modelo, un cambio de modelo radical respecto a la gestión de los residuos, cambiar de ese modelo lineal consistente en extraer materias primas de la naturaleza, transformarlas, usarlas, convertirlas en un producto para luego desecharlas y que se conviertan en un residuo contaminante, un cambio, como digo, hacia un modelo circular en el que esos productos, una vez utilizados, son capaces de ser transformados otra vez en productos y reintroducidos dentro del circuito, con todos los beneficios que eso va a conllevar. Una ley que va a facilitar la creación de empleo, que va a crear nuevas oportunidades de negocio, que va a abrir nichos de emprendimiento donde ahora no lo hay. Una ley que va a beneficiar al conjunto de los andaluces, puesto que va a facilitar la gestión de los residuos también a nivel doméstico. Decíamos que una ley muy municipalista, puesto que plantea también instrumentos para que los ayuntamientos puedan planificar en materia de residuos una de sus principales competencias que tienen atribuidas. O ejemplos como la que tiene que ver con los electrodomésticos y los aparatos electrónicos. Esta ley va a garantizar que todos los productores dispongan de los repuestos necesarios para que volvamos a repararlos, para que no tengamos que invertir otra vez en productos. En productos nuevos cuando apenas cumplen su ciclo de vida. Como decía, una ley pionera, una ley que sitúa a Andalucía a la cabeza de las políticas medioambientales en toda España. No existe en nuestro país una ley tan completa como la que se va a aprobar hoy en el Parlamento de Andalucía, y una ley que solo aporta beneficios, beneficios económicos, beneficios sociales, pero sobre todo beneficios medioambientales. Y es que el cuidado del medio ambiente es una de las principales pilares sobre los que se sustenta la política, no solo de la Consejería, sino de toda la Junta de Andalucía.